Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Un nuevo concurso se unió hoy a la gama de eventos culturales que organiza el movimiento antorchista. El primer Encuentro Nacional de Canto, Bolero y Música Ranchera reunió a intérpretes de varios estados de la República en el Salón Macros de la capital de Hidalgo. Guadalupe Arona Urías, líder de Antorcha en el estado, durante su mensaje dijo que la gestión social es solo una faceta del trabajo que realiza el antorchismo a nivel nacional. Que el ser humano, para vivir como tal, como ser humano, necesita, requiere, es fundamental alimentar también su mente, alimentar también su espíritu. Por eso Antorcha promueve la cultura, por eso Antorcha promueve el deporte, porque queremos gente educada, porque queremos gente culta y porque sabemos que hay mucha sensibilidad y también mucho arte en todos los mexicanos y en el pueblo de México. Durante 5 horas sin descanso, el Salón Macros de Pachuca Hidalgo se llenó de bolero y música ranchera. Por este escenario desfilaron ayer durante la primera jornada del encuentro las categorías juvenil A y B. Ante un público hidalguense atento y un jurado que calificó con rigor, los intérpretes de las 61 piezas musicales homenajearon con su talento a María Grieber, Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Álvaro Carrillo y otros autores de boleros, y a José Alfredo Jiménez, Pedro Galindo, Tomás Méndez, Juan Salazar, Roberto Cantoral y otros compositores de música ranchera. Tan solo en la categoría juvenil A, las piezas interpretadas fueron 38. Juvenil B no se quedó atrás y por un lapso de un par de horas fueron cantadas 23 canciones.
En el primer día del encuentro destacó la participación de los grupos del Estado de México. En la primera fase, lo que es juvenil A, juvenil B, todos obtuvieron un lugar. Tercero, segundo, primero. Muy reñido, está muy, muy fuerte, hay muchos competidores, hay competidores muy, muy bien preparados, maestros que preparan muy bien a sus alumnos. Es algo muy complicado, muy difícil, ¿no? Llegar de primera instancia, llegar hasta aquí es muy difícil, ¿no? Y ya estando aquí, pues todavía mucho más, ¿no? Entre ellos, la espléndida interpretación de El preso número 9 de Roberto Cantoral, ejecutada por Diego Navarro Pérez, que ganó el primer lugar en género ranchero juvenil B. El preso número 9 era un hombre muy cabal. Iba la noche del duelo muy contento a su cantar, pero al mirar su amor en brazos de su rival, saltó en su pecho el rencor y no se pudo aguantar. Es algo muy, no se puede explicar con palabras porque son muchas sensaciones. Pues sí me siento así muy, muy feliz. No me la creo, la verdad, de haber ganado un primer lugar en ranchero, pero pues uno hace lo posible y pues una vez más gracias a nuestro maestro, al maestro Noel Bautista. Por su parte, el estatal de Veracruz ganó el primer lugar en bolero de la misma categoría. Creciendo su cultura, se esfuercen en lo que quieran alcanzar, en sus metas. Pero sí, me siento muy contenta y muy afortunada de haber estado aquí. Y los niños también cantaron bien las rancheras. Es un cariño sincero. María Isabel, representante de la estatal anfitrión, hizo lo propio. Es un amor prohibido y no
quiero sentirte en mi frío. A las 5 de la tarde aproximadamente concluyó esta primera jornada. Hoy domingo todavía le quedan notas al primer concurso nacional de canto, bolero y música ranchera. Antorcha TV. Periodismo crítico.